Así es, como consejero estatal que soy de aquí del municipio de Zacapo, fuimos a participar, a emitir el voto a favor de los acuerdos que se llevaron a cabo el pasado viernes. Y sobre todo, los acuerdos fueron muy claros. Uno de los acuerdos es donde se le faculta al comité estatal, se le faculta para que lleve a cabo las mesas políticas, los procesos internos que se vayan a dar, y sobre todo también la equidad de género. Es muy importante que por primera vez se tiene que aplicar al 100%, y fueron básicamente esos los acuerdos. Y al final también se cerró con el tema de la destitución de 5 secretarios. 5 secretarios que pues tenían mucho trabajando, cobrando en el partido una quincena y utilizando los vehículos del partido para hacerle campaña a otro candidato. Y creo que fue justo y fue por unanimidad, y hasta hubo un gran festejo ahí de que tendría que limpiarse el partido. Tendría que limpiarse porque pues además se demuestra que es un partido disciplinado, un partido que defiende sus intereses y que no vamos a permitir que nadie esté jugando con el Partido de la Revolución Democrática. Nadie hace falta, nadie sobra, como dicen, todos somos necesarios, pero necesarios en un rumbo que fortalezca, que se apliquen los estatutos, sobre todo los principios básicos, donde si estamos y pertenecemos a un instituto político, yo creo que deja mucho que hablar de las formas de trabajar de cada uno de nosotros, de los actores, que decimos una cosa y hacemos otra. Eso no es ser un verdadero militante, y por lo tanto pues es necesario dar esas sacudidas, como dicen dentro de los partidos, las cernidas,